Esto es lo último en noticias. Y varias personas heridas ha dejado un nuevo accidente de tránsito que se registra en la carretera CA5 que de la capital conduce hacia el norte del territorio nacional. Omar Valenzuela. Muy buenos días, justamente como usted lo ha señalado, Claudia Almendares, acá me encuentro en el conocido Puente Calan, carretera internacional CA5, donde se ha suscitado una triple colisión entre dos vehículos, un turismo y un tipo pick-up, donde lamentablemente se reporta tres personas lesionadas. En esta triple colisión, donde también se ve involucrada una motocicleta, aunque no lo crean, ese vehículo Nissan Frontier se conducía de sur a norte, y este vehículo Honda Civic con placas HCB0854 se conducía de norte a sur. Así que este vehículo fue el que invadió justamente ese carril, y tenemos el video exclusivo de cámaras de seguridad que hemos tenido acceso justamente por parte de los vecinos acá, donde en este momento la Policía Nacional va a proceder justamente al levantamiento. Hay dos personas gravemente pues lesionadas y que fueron trasladadas justamente a un centro hospitalario del país. Miren el estado en que quedaron justamente estos vehículos acá, este vehículo donde salieron las dos personas con mayores afectaciones debido al fuerte impacto. Este vehículo se conducía correctamente, como vienen estos en aquel sector, y el vehículo que ha invadido el carril producto del exceso de velocidad, según las cámaras de seguridad que hemos tenido acceso, este es el que está mayormente involucrado en esta situación. Con estas imágenes, compañeros, si no hay consultas, yo retorno a estudios principales de su noticiero hoy mismo, donde, como saldo, tres personas lesionadas, dos de gravedad y que fueron trasladadas a un centro asistencial acá en el municipio de Siguatepeque. Si no hay consulta, yo retorno con ustedes, compañeros. Gracias, Omar Valenzuela, desde Siguatepeque. Y estas son las imágenes de la cámara de seguridad que logró captar este impactante accidente en la CA5, en la carretera CA5. Ahí está ese golpe, es fuerte. El momento en el del impacto, captado desde una cámara de seguridad en las orillas de la calle, creo que es en un terreno cercano. Usted, vamos a... ese vehículo tipo paila, ve usted cómo, vea sí, cómo es que se producen los accidentes, rebasando de manera incorrecta e impacta de frente con otro vehículo. Y también el joven que ve en la motocicleta se salva de ese impacto, por escasos segundos. Pero vea la irresponsabilidad de rebasar sin tomar en cuenta las precauciones que debe de tener la población que va conduciendo. Vea usted. Y habrá que ver la condición de las personas que resultaron heridas, particularmente las del vehículo liviano, porque el impacto es de frente y es un vehículo bajo. El pick-up es un vehículo alto y eso, al margen de que el golpe es bastante fuerte, el impacto es más fuerte en el liviano. Mire. Claro. Es que mire, ese motociclista, créame que por eso bien dice que cuando uno le toca, le toca. Y cuando no le toca, aunque se ponga uno, porque vea ese motociclista. Reitero, habrá que darle seguimiento al estado de salud, ojalá que no sea mayor, nada de gravedad, aunque el impacto es bastante fuerte. Afortunadamente no hay víctimas mortales, aunque reitero, habrá que darle seguimiento al estado de salud de las personas heridas, particularmente los que venían en este vehículo liviano que fue impactado por este pick-up en la CA5. Un accidente bastante fuerte, bastante aparatoso. El riesgo de rebasar sin precaución.